Oosten Traut dice que Canelo Álvarez debería haber noqueado a Jermel Charlo. Oosten Traut dice que Canelo Álvarez debería haber dejado que sus manos se movieran y noqueara la versión pasiva, demasiado delgada y oxidada de Jermel Charlo con quien peleó el sábado pasado por la noche en Las Vegas. Traut siente que Canelo, nueve cos, Debería ganar con más énfasis que él porque cree que podría noquear a Yermel si lo hubiera atacado en una ola gigante que lo habría hecho derrumbarse. Canelo peleó como si tuviera miedo de tentar su tanque de gasolina y quedar en una posición vulnerable contra Yermel. Di lo que quieras acerca de que Yermel no se esfuerza por ganar. Si hubiera visto debilidad en Canelo, habría asaltado las trincheras y se habría abalanzado sobre él. Como en prácticamente todas las peleas de Canelo desde 2011, no logró atacar a su oponente para intentar acabar con él. La última vez que Canelo descargó una tormenta de tiros contra uno de sus enemigos heridos fue contra Ryan Rhodes en junio de 2011. Incluso en esa pelea, Canelo esperó hasta el duodécimo asalto antes de arriesgarse a anotar el knockout. La razón por la que esperó fue porque no quería quedarse sin gasolina. Canelo debería haber noqueado a Yermel, parecía asustado, y hubo un tiro que recibió en su guante, y dijo: No, no voy a hacer nada de eso, dijo Osten hablando sobre que Jermel Charlo no hizo un gran esfuerzo para ganarle a Canelo Álvarez. Creo que debería haber sacado esa versión de 154 charlo de allí. No era como si fuera un charlo astuto quien lo trajera. Era un charlo que intentaba sobrevivir. Todo el entrenamiento de montaña en Lake Tahoe que Canelo hizo para este campamento no mejoró su resistencia, y este escritor puede entender por qué. Canelo no estaba corriendo las colinas de la manera que necesitaba para aumentar su cardio. Pequeños clips que muestran a Canelo corriendo, trotaba lentamente, sin esforzarse y trotaba casi a un ritmo de caminata rápida. No vas a mejorar tu cardio haciendo jogging a paso de caracol, como vimos en el Canelo Doy. «La cuestión es que no sé cuál era su plana. ¿Fue para mudarse? ¿Fue golpear y moverse porque parecía que fue a lo que fuera y no intentó un plan B, ¿se o nada?» Dijo Trucha. «Su esquina, Derrick James, no tenía nada que darle. No tenían instrucciones para él. Fue, déjales ir las manos». «Al principio no», dijo Trout cuando se le preguntó si cree que Yermel solo vino por el cheque. «Pensé que realmente vino a ganar, pero luego dijo». Déjame conseguir este dinero. No me van a noquear, así que pierdo mis acciones. Jermel probablemente no pensó que sus acciones caerían si hacía el mínimo esfuerzo para ganar. Sintió que probablemente llegar hasta el final, y no ser noqueado fuera suficiente para regresar a la división de 154 libras con la cabeza en alto, y luego obtener otro gran día de pago contra Terrence Crawford. Creo que lo hizo después de un tiempo porque después dijo... Estoy orgulloso de mí mismo. Si yo fuera él, diría que fue el despido. Habría sido una pelea diferente si hubiera tenido una pelea en los últimos quince meses. Esa es su mejor apuesta, dijo Trout. No, no lo creo, dijo Trout cuando se le preguntó si siente que perdió ante una mejor versión de Canelo en 2013. Después de que Canelo perdió ante Floyd, su coeficiente intelectual en el ring mejoró mucho e incluso su juego de pies mejoró. La inactividad perjudicó a Yermel, creo que Canelo mejoró mucho y Yermel también. Charlo estuvo en ese levantamiento y luego tuvo ese despido de 15 meses, dijo Traut. No peleas durante un año y medio. Todo ese impulso simplemente se estrelló y se quemó. Luego regresa y pelea con Canelo. Creo que hubiera sido una mejor pelea si hubiera tenido un poco de actividad. 15 meses de inactividad definitivamente no ayudaron a Yermel, pero. ¿Qué podía hacer? Si le hubiera dicho a Canelo que primero quería una pelea de preparación, la estrella mexicana habría seguido adelante, y nunca habría vuelto a visitar la pelea. En algunos aspectos, Yermel habría estado mejor si se hubiera perdido la pelea con Canelo porque aún sería indiscutible en 154, y no le habrían despojado de su título de la ON por desviar su Tientsu obligatorio. Y hubiera regresado de su inactividad de 15 meses y defendido contra Tszyu, probablemente habría perdido peor porque el poderoso, joven y hambriento retador obligatorio de la OMO no le habría ayudado mucho. A diferencia de Canelo, Tszyu habría hecho todo lo posible para lograr un knockout y no habría tenido miedo de vaciar su tanque de gasolina mientras lo intentaba. Charlo no habría perdido nada. En realidad, no tenía nada que perder a menos que quisiera eso. Dijo Traut: No tienes nada que perder en esta pelea a menos que simplemente te rientas o apestas el lugar. No lo hizo bien. No sé cómo hizo 154 de verdad, porque, según tengo entendido, este hombre pesa entre 190 y 200 libras. Entonces, tuvo que perder algo de peso para llegar a 168, pero en lugar de ganar algo de músculo o perder peso, ¿verdad? Parecía que su cuerpo no tenía ningún músculo. Y creo que eso sería algo que intentarías hacer, dijo Trout. Esta fue la segunda vez en los últimos dos meses que uno de los peleadores del entrenador de James perdió y parecía mal entrenado sin realizar ajustes. El peleador de Derrick, Errol Spence Jr., lució igual de mal en su derrotante Terence Crawford en julio pasado, y la diferencia fue que el nativo de Nebraska estaba dispuesto a hacer todo lo posible por el nocaut. Subir dos categorías de peso era algo que tenías que hacer. Pensé que se veía bien. Pudo haber soltado más sus manos, dijo Trout sobre Canelo.